32 años, sí. 32. Plenitud. Perfectamente podés seguir jugando al fútbol, pero hoy el presente, ¿en dónde te encuentra? Estuve el año pasado, este año, en la Madrid, así que ahora nada, esperando a ver si sale algún club para seguir jugando. Uh-huh. De aquel jugador que yo recién, Gastón, estaba marcando, que estabas en un punto muy alto hace exactamente 10 años y después dio la sensación que a partir de ese partido o después de esa derrota, como que desapareciste. Me acuerdo que en ese momento, inclusive cuando estabas en Huracán, varios otros equipos grandes del medio local te buscaban. Sí, bueno, después de ese campeonato, en ese momento me quiso River. Sí, me acuerdo. No se pudo dar porque bueno, el presidente en ese momento no quiso, pedía el más dinero. El presidente era Babington. No se pudo dar. Sí, sí. Y bueno, después me ha tocado estar en un momento muy complicado del club, después de ese campeonato y no, después de ahí, eso fue 2009, me quedé hasta el 2014. Uh-huh. Bueno, no eran muy buenos años del club, pero nada, me queda la sensación de siempre haber estado en las malas, ¿no? En Huracán, así que eso me reconforta y me hizo bien. Uh-huh. Después de ese paso exitoso, lógicamente, en Huracán, ¿vos crees que hubo un declive en tu carrera? ¿Que te mantuviste? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo evaluás? No, pasa que son momentos en el fútbol. A veces uno los aprovecha y otras veces no se dan. Uh-huh. A mí si se me hubiese dado y hubiese ido a River, mi historia hubiese sido otra. Claro. Después pasó lo que pasó, vinieron malas campañas y el fútbol es así. Uh-huh. Un día estás allá arriba y después estás abajo. Es así, hay que saber aprovechar los momentos también. Gastón, no sé si lo viste hace poco tiempo, sobre todo tuvo mucha repercusión la historia de Pablo Jerez, ¿no? Que estuvo también en un nivel muy alto en su momento con un Boca campeón y nos encontrábamos con un Pablo Jerez que recientemente estaba jugando en el ascenso en la Argentina y reclamaba una oportunidad para seguir jugando al fútbol y sobre todo por situaciones familiares y de una de sus chiquitas. ¿Es algo similar a lo que te pasa a vos hoy en día? ¿Tenés algún tipo de problema con tus nenes, algún tipo de problema de salud? ¿Te cuesta mantenerlos? Sí, yo lo tuve de compañero a Pablo Jerez y la verdad que una persona extraordinaria. Y sí, bueno, yo tengo un tema medio parecido, yo tengo gemelos con TEA, que es trastorno espectro autista. Uh-huh. Y nada, la llevamos con mi esposa y mi familia, mi suegro, toda la gente que me rodea con mucho amor y lo llevamos adelante. La verdad, tengo amigos extraordinarios también que le dan para adelante con mi familia. Tengo dos hijos que son extraordinarios. Ojalá todos los nenes fueran como son mis hijos, ¿no? Porque la verdad que son dos nenes extraordinarios. Y nada, le doy para adelante. No, mi esposa, que la verdad que vale oro. Y nada, le damos para adelante, es lo que nos toca, afrontar esta situación y la llevamos día a día de la mejor manera, con mucho amor, mucha unión familiar. Lo que yo aconsejo a todos los padres de familia, que inviertan en su familia siempre, que inviertan tiempo, más que nada, y mucho amor, que con todo eso se sale adelante. Agradezco a Dios que puso a estas dos personas en el camino mío y de mi esposa. Gastón, te hago una consulta. Santiago Dorrego soy. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sentís que el mundo del fútbol es ingrato a veces, que los deja un poco en banda a los jugadores en alguna situación complicada? No, en mi caso, yo estoy muy agradecido a futbolistas argentinos agremiados, tanto al Turco Marchi como a Darío Chechia, que siempre han estado durante toda mi carrera. Y en este caso de mis hijos, ellos me dan una mano muy grande en el tema del colegio. Claro. Y yo no tengo palabras de agradecimientos. Uh-huh. Y después, bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de su destino, de sus decisiones.
En mi caso, yo he cometido muchas decisiones que no fueron buenas y bueno, las pagué y acá estoy. Me queda mirar para adelante y seguir luchándola, como te digo.